Vamos, vamos, vamos. Buenos días, chicos. Buenos una ligada sobada. Con dos cafés encima. ¿Quién hay por aquí? Compadre, ¿quién hay, compadre? Compadre. Compadre Morgane. ¿Quién es, compadre? Y Morgane. Chuchu. Vamos a hacer una revisión rápida. No, no está. Bueno, Morgane se va. Se va vetadita para su casita. Y el compadre, como no hable también. Bueno, pues nada, vamos a darle a campaña otra vez, ¿no? Espérate, ¿funcionas o no funcionas? Hombre, casi no es posible de aquí. Mierda. Espérate, que tengo puesto el sonido en la tele, coño. Y se está acoplando todo, seguro. No sé. Qué locura, niño. Qué locura. A ver. Oh, hostia, me han pillado la bomba. Me gustaría saber de dónde aparecen esas arañitas, tío. ¿Pero por qué? Joder, tío.
Es que no sé dónde tengo que ir, tío. Estoy un poquito ahora mismo. ¡Hola! ¡Qué inútil! Me ha pillado la estantería por gilipollas. Es que parezco gilipollas, de verdad. No, tío. Estoy empanadísimo hoy. Estoy empanadísimo. Uf, casi me mata. No, tío. No. ¿Por qué no ha saltado ahora? La mierda de gameplay que estoy haciendo hoy, tío. Gilipollas. No, tío. Buenos días, campero. Ya, puta, macho. El cabrón ese. La mierda, las electros esas. De puta, tío. La hostia que me está pegando, tío. ¿Y dónde está el arma?
por culo, hijo puta. Hola, hola, no, no. Hostia, tío, ¿quién es el Franco ese? Ese, ¿no? Lo de puta. ¿Y qué tengo que ir con este, no? Hostia. Hostia. Yo no sabía dónde tenía que ir, tío. Hostia, Es que es complicado, no sé el camino, tío. Si me supiera el camino. A ver, sé que era por ahí. Porque sé que es por ahí. Seguir por ahí. Yo creo que tengo que saltar en algún momento, en algún lado. Sabe, güey. Piloto, ¿estás bien? Con la suerte que tengo, este lugar quedará del revés. O cabeza abajo, dadas las circunstancias. Está chistoso. Creo que tengo que subir ahí arriba. Igual. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. No, tío. Que no salta encima esta mierda. No está mal. No entiendo yo. Piloto, ¿estás bien? Con la suerte que tengo, este lugar quedará del revés. O cabeza abajo, dadas las circunstancias. Pues yo diría que tengo que ir allí, ¿sabes? Es allí. Yo diría que es allí.
Pero no llega, tío. Vale, macho. Encima me están hablando por el móvil. Madre mía, si es que de verdad, todo uno está haciendo una cosa mal de joven. Piloto, piloto, ¿estás bien? Con la suerte que tengo, este lugar quedará del revés. O cabeza abajo, dadas las circunstancias. Entonces ahí no es. Tanto rollo tenía que llegar hasta aquí, ¿sabes? Y que parezca su normal, yo también. ¿Y qué es allí? Voy arriba. Pues no se veía camino ahí. Escenario de cúpula de simulación activado. Reiniciando terreno. Impresionante, piloto. Has llegado vivo hasta aquí. Desgraciadamente para mí solo hay una salida. Sube a una plataforma móvil. Bien hecho, piloto. Continuo.
Cargando escenario 127 en la cúpula de simulación dinámica 314. Y ahora, veamos lo bueno que eres. No me estés jodiendo, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Y qué tengo que hacer? Desplegando sujetos de prueba milicianos. Escenario 127 completada. Empecemos desplegando espectros. Aguantad, mantened la formación. Ah, vale, estos son de los míos. Desplegando ejecutor adicional en escenario. Hostia puta, Me sueltan ahí 200 bichos de esos que explotan. Se han pasado un huevo, Desplegando ejecutor adicional en escenario. Hagamos esto un poco más interesante. Mira, 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 todo lo que viene. Posible, tío. Imposible. Desplegando ejecutor adicional en escenario. Hostia. Qué raro. Está llevando más de lo esperado. Ya Capa 1, ir a la cúpula 314 inmediatamente. Objetivo, abatir piloto miliciano. Recibido, cambio. Recibido, avanzando hacia la cúpula 314, corto. La puta,
admiro tu perseverancia, pero ya es hora de acabar con esto. Capa 1 eliminada al piloto miliciano. Tenéis permiso para atacar. Abriendo puerta. Pelotón, listos para entrar en la cúpula. Un respiro. ¿Y tú? Aún operativo, pero incapaz de excavar. He detectado una abertura en la pared exterior. Deberías salir de ahí mientras puedas, marcando en el HUD. Sí, una apertura, vale. Tío, ¿por qué va tan lento, tío, el muñeco de los cojones? Es que no puede ser, tío, no puede ser. Me va a costar pasarme esa pantalla, macho. Ash, dime que has matado a ese piloto. Me estoy ocupando de él. Deja de perder tiempo con tus juegos. Es que no puedo disfrutar un poco con mi trabajo. No sé, tu trabajo se resiente. Tomo nota. Aquí, Ash, corto. No te preocupes. Con la recompensa que ofreceré podrás comprarte todos los juguetes que quieras. Sector 4, Charlie. Detonación de cargas de 21 a 29. Personal de IMC, aquí Ash. Lamento informar de que debido a vuestra incapacidad para contener la brecha de seguridad, me veo obligada a destruir todo el complejo. Algunos quizá lo consideréis exagerado. Lo es. Recomiendo la evacuación inmediata. Reabasteciendo contenedor de acechadores.
no sé qué has hecho, pero una serie de explosiones ha debilitado el brazo manipulador. He podido soltarme. Se está desmoronando. Sugiero salir de aquí. No estás lejos de mi posición. Marcando el hack. Puta madre, hijo de puta, ¿eh? Si me caigo, tío. Condiciones altamente peligrosas. Te sugiero marcar, piloto. Modo piloto conectado. Piloto, detecto una salida al otro lado de la cúpula. Mira en tu HUD. Avistado Titán clase Vanguard, avanzando para atacar. Salvas listo. Titán enemigo abatido. Núcleo de salva. ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Nada más? Aquí no puedes alcanzarme. Atención, detecto daños en el armazón. Thank you.
detonando cargas de 50 a 80. ¡Vamos! ¡A los transportes! ¡Rápido! Póngame los huevos, mejor. Anda. Aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por el túnel. ¿Dónde está el túnel? Allí. Satán. ¿Quién ha dado eso? ¿Quién ha dado eso? No lo digo eso. ¿Quién ha dado sub? Que no ha visto nada. Ni ha sonado música, nadie, ¿no? O me lo dices a mí. Porque ayer te tengo otra suscripción regalada. Oh, Jesús. Satán, 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 Mister Satán, Mister Satán Klaus. Jodías, la mierda, y otras, tío. Piloto, el mayor Anderson está aquí. Examina el complejo. Nos encontraremos al otro lado. Que no te capturen otra vez, vete. Evitaré todos los atajos. Equipos
de análisis del Arca. Preséntense en la sala de conferencias para la presentación del general Marder. ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo y parecen estar causando una brecha temporal. Recomiendo precaución hasta tener... Una interceptación de las fuerzas milicianas. Sí, piloto, ¿quieres algo? Sí. Quiero esto. Pero tenemos que pensar a largo plazo. Recordad que esas pérdidas son, a fin de cuentas, reemplazables por el inexorable avance de la reproducción humana. Si neutralizamos a las fuerzas milicianas, estaré... Sí, piloto, ¿quieres algo? Yo veo. ¿Qué dices? Me quedo tu padre. Ya no sé dónde tengo que ir. Y me he vuelto a perder. Y me he vuelto a perder. Y seguro que hay algún agujero por aquí. Así me va a ir. Muévete, coño, pesado. Y no tendría que saltar por aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? IMC cuenta con múltiples laboratorios científicos por toda la frontera. Sin embargo, este en particular no se parece a ningún otro conocido por la milicia. Y tengo que saltar, ¿no? Qué extraño. Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área. Las distorsiones deben de estar afectando a mis escáneres. Vale. Interesante. Detecto trazas en todo este complejo de una enorme explosión de energía. Sin embargo, no aparecen en los datos de tu casco de la otra línea temporal. Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del mayor Anderson. Podrías seguir vivo. Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción. Te acompañaría, pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta. Vale, ya voy yo, tranquilo. ¿Y este? Fuera. Ah, que está ahí colocado, coño.
Ladies and gentlemen. Piloto, trae el casco para que lo analice. Uy. Si me das el casco de Anderson, lo analizaré. Pues toma, analízalo, métetelo en el culo. Con la muerte de Anderson, ahora tú tienes el mando de la Operación Especial 217. Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cooper. Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs para la misión del Mayor Anderson. No, ¿dónde están? Mayor Anderson, hace dos semanas interceptamos comunicaciones de IMT. Han encontrado algo en Tifón. Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales. Quiero que el ER se infiltre en el complejo. Recibido. Conseguiré respuestas. El dispositivo recuperado en la operación Grizzly debería protegerte. IMC ha contratado a Cuban Blisk y a sus mercenarios para proteger algún objetivo allí. Ten cuidado. Anderson, ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas. No vayas por tu cuenta, somos un equipo. Somos un equipo. Piloto, los datos que recuperó el Mayor Anderson parecen incompletos. Buenos días, Azul. El deber nos obliga a completar la Operación Especial 217. Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar. No vi que Anderson llevara ninguno. Estará en la otra mitad de su cadáver. Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad. Te daré acceso. Me quedaré aquí para escanear la estructura anular mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo. ¿Qué haces, animal? Ah. Tiene que haber una forma más fácil, BT. Pensaré en ello, piloto. Tirolinas hacia arriba. Ah. Hostia. Qué sustillo me ha dado. Joder. Es una fiesta, ¿no? ¿Queda alguno vivo? Sí. Y voy a... Me he matado yo. Qué idiota que soy. Vaya pedazo de idiota, de verdad.
No, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mato yo? Joder, ¿tanto explota esa mierda, tío? No, es que el juego es una basura, es lo que es. Y falso como ninguno. No, por culo. El intruso puede contar con camuflaje avanzado. Recibido. Red de láser activada. Enviando equipo a investigar. Llegué. Cargar otra vez, tío. Ay, Dios mío. Bueno, mientras carga, voy a ver.
Ay, Dios mío. Aún no ha cargado esto. O es que se queda pillado. Joder. ¿Qué le cuesta, tío? Ahora. Vamos, niño. Dame la pulsera. Lo siento, Anderson. Dame todo el oro, payo. What? Viajes en el tiempo. Y él le ve cuál es este al delante. Wow. Mira. ¡Pam! Toma. Piloto Cooper, he transferido parte de mi IA a tu casco para permitir la comunicación entre saltos temporales. ¡Ay! Toma. Vale. What? Toma. Toma. Ah, amigo. Control, hemos tenido contacto con el intruso, pero sus movimientos son... ¡Ráticos! ¡Nos están llegando sin cobertura! Doctora Colby Marvin, vaya ingeniería robótica para una revisión de diseño. Doctora Colby Marvin, ingeniería robótica. ¡El piloto nos está masacrando! ¡Hay que abatir! ¿Dónde coño se ha metido? ¿Qué te pasa? Toma, por listo. Buenas, Pulido. En posición, activando torretas en el corredor sureste. Tenemos un intruso fuertemente armado y peligroso. Que todas las unidades acudan al área de ascensores sureste del nivel 4 para interceptarlo. Recibido control. Vamos allí, control. ¿Qué torretas, tío? ¿Qué torretas? Buenos días, lady.
esto y esto. Vale. Estoy aquí, hola. Estoy aquí, motherfucker. No quiero la Eva. Que me caigo. Mira, como tal cual, como zurullo. Puta. Uf, la madre. No, tío. Qué falso, ¿eh? Puto mierda es ese, del escudo. Thank you.
Dice que es allí. ¿No? Podría ser relevante aquí, reproduciendo. Anderson, registro 341. IMC ha descubierto algo. Puede plegar el espacio-tiempo. Seguro que no lo construyeron ellos, pero... ¿lo están restaurando? Sea lo que planean, es potencialmente desastroso. Anderson, corto. ¡Detectado! ¡Arriba! ¡Seguid disparando! Anderson, registro 342. La fuente de energía del arma plegadora se llama el arma. No parece que hayan perfeccionado la carcasa. Mastiff. Esta está vacía. El arca debe de estar en otro lugar. Aquí, Anderson, corto. Arca preparada para entrega y en ruta hacia la sala de pruebas. Thank you.
Vaya. No, mierda. Ollas. Vamos a ver. Una. Dos. Vale. Tres. Y ahora aquí. Joder, lo tenía enfrente. Su puta madre, tío. No, 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 no. No. Oh, me caí. Tengo que ir hasta allí al final. ¿Verdad? Pues nada, vamos. Oh. Ah, tío. ¿Cómo puede ser que no llegue hasta allí? Hostia, nen. Qué jodida, ¿eh?
los anillos de mi ubicación contienen gran cantidad de energía residual. Este era el destino final del arca. El plan de Anderson indicaba una misión de reconocimiento a corta distancia del centro de los anillos activos. Visto, ¿eh? ¿Es lo que quieres que haga? Si obtenemos el perfil de energía del arca, la flota miliciana podrá rastrear su posición actual en el presente. Esto es épico. Estos bichos de mierda. Vale, vamos a... Uy. Casi la lío. Jefferson Boyle, registro 1. Parece que siguen adelante con lo del arca, pese a mis consejos de posponerlo. Pero Marder siempre se sale con la suya. Esto es otra. No sé cómo he sobrevivido, pero estoy vivo. Hostia, a ver. Soy una máquina increíble. Esta era solo una jodida prueba. El siguiente será uno de nuestros planetas. Atacarán Armonía. Y han avanzado en el proyecto. Debo llevar los datos a Sara. Debo llevar los datos. Cuidado, Jackie Chan este. Vamos, hostia, se cayó. Esa fue la última grabación del mayor Anderson. Cooper, basándome en tu reconocimiento del complejo, creo que tengo un plan. Te veo fuera. Qué hijo puta, ahora tengo que salir fuera. ¿Y por dónde salgo? Por allí. Ah, no, por aquí no puedo salir. ¿Por dónde salgo? ¿Qué hace de rata? Por aquí. Hostia. Muestren claramente sus credenciales de seguridad para evitar. ¿Ya está? Se me accediste. Ay, Dios mío. Ahí van esos pitazos. El Franchu, 100 pitazos. Por eso tengo para un café lío. O por medio café, por lo menos. Claro. A veces los clips que saca esto de la son la polla, ¿eh?
Claro, dice, claro. Oh, va, va. Juego de mierda, que estarás sin cargar. Pidiendo que nos reunamos en los anillos para escanear el perfil de energía del arca. En los anillos. La toma. Creo que he visto algo. Vigilad bien. Protecto el piloto. Que no se mueva, disparad. Mira. Estoy aquí. Oh, hijo de puta. Para desplegar el puente hasta los anillos. Lo he marcado en tu HUD. Ah, coño, están allí. Parece que tus acciones pasadas han provocado que el resto de los sistemas de seguridad automatizados no sean hostiles en el presente. Hostia, ¿eh? ¿Has visto lo que había ahí? ¿Qué cojones? Parece que tus acciones pasadas han provocado que el resto de los sistemas de seguridad automatizados no sean hostiles en el presente. No. Qué fácil se caga aquí, tío. Cuatro cuchilladas y ya la. El arca se sobrecarga. No, tío. Joder, macho. El arca se sobrecarga. Todo el mundo fuera.
Es que con ese mierdas ahí, tío. No sé quién sale, ¿sabes? Tengo el pedazo de tanque, el pedazo de titán ahí delante. Ah. Escaneado completo. Buen trabajo, piloto. Como descubrió Anderson, IMC pretende destruir el planeta Armonía de la milicia con una versión completa de esta arma. Piloto Cooper, aún nos queda mucho por delante. La flota necesita estos datos. Ay, Dios mío, denegar, por hablar mal. Piloto Cooper, Anderson ha muerto, pero podemos completar su misión si restablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. ¿Y si no llegamos allí a tiempo? 40 millones de personas en Armonía morirán. Tenemos que hacer llegar esta información a la comandante Sarah Bix del EER. Piloto, veo la baliza ahí enfrente. Los escáneres detectan funcionalidad mínima. Quizá necesite reparación. Precaución, detecto múltiples contactos. Enemigos confirmados. Los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control. Vete, ven para acá. Atención, detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Transfiriendo control al piloto. ¿Qué es esta niebla?
Escaneando. La niebla del suelo es un subproducto tóxico de la red eléctrica de la baliza. Recomiendo embarcar cuando la presencia de hexafluoruro de tungsteno sea mayor a 1 ppm. No me he enterado de nada de lo que acabas de decir. Pero... Vale. Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza. Envían una señal de socorro. Conectando. ¡Oye tú, piloto! ¿Nos recibes? Espérate, hombre. ¿Cómo era este? A ver. Creo que era este, ¿no? Se ve el enemigo sin eso. Y después contactar directamente con los fusileros de la... No, pero yo tenía uno. Y creo que es este, ¿no? Más eficazmente. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. Sí, pero te ha quedado pillado, cabrón. Estoy tan de miedo. ¡Oye tú, piloto! ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí. Aquí el capitán Cole del tercer cuerpo de granaderos miliciano. Los hostigadores nos aniquilan. ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. Táctica, piloto. Con mi armazón de 40 toneladas puedo eliminar hostigadores más eficazmente. Neutralizada. Bien hecho. Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. BT-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. Nos ha salvado el culo. Esos hostigadores no dejaban de llegar. No hubiéramos aguantado mucho más. Abriremos las puertas. Adelante. El piloto y el titán están en el montacargas. A todos, súbelos, vamos. Piloto, recomiendo desembarcar. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada. Hemos perdido todo el control de la baliza. Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema, pero esta no funciona. Nombre, electroherramienta. Función, generar hasta 5 megajulios de energía. Vale, vale, sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajar allí. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper, cuidado al moverte por la subestación del complejo. Ábreme la puerta, va. Recuperar la electroherramienta. Abre, abre, abre. Suerte, espero que... Abre por allí. Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo. Pensé que después de la caída de Demeter y MC no tendría... Buena suerte. Pero lo que sí tienen... De nada. Bueno. Otra vez a cargar partida.
Este beta. Y del Kim. Del Kim no. Ese tiene pinta de ser buena gente. Vale. 20 minutitos. Vamos, no tengo tiempo de hacerme esta misión. Marvin Delta, 73 Zulu, preséntate en el sector Bravo 7. Es fantástico tener otra vez a un piloto. Después de todo, quizá podamos salir de esta. Piloto, se espera la llegada de más hostigadores. Los contendremos, pero no tardes demasiado. Tened cuidado, esos hostigadores saldrán de... El último piloto de nuestra unidad se fue hace unas horas, pero no volvió. Piloto, me he conectado al monitor de tu casco para seguir tu progreso. Si necesitas ayuda, el canal está abierto. Vete, ¿qué les pasa a estas paredes? Escaneando. Circuitos de alimentación expuestos. Evita cualquier contacto físico. Avanza con cuidado. Entendido. Ole. Aquí abajo es un laberinto. ¿Hasta dónde llega? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros. ¿Dónde estamos? Según el ordenador de la estación, esta es la red... ¡Ey, Palmer! ¿Qué tal? Estelar de IMC. ¿Cómo va, Len?
desactivados. No tengas miedo. El kit de salto te protegerá. Objeto extraño detectado en el retorno de escape de luz. Análisis no confirmado. Interferencia magnética excesiva. Martin Delta 51 X-Ray. Iteración de ciclo eléctrico de turbina. 16.487 completada. Electroherramienta a 30 metros. Delta 51 X-Ray. Nada. Bueno, la cara triste. Piloto, al parecer hay un conmutador para controlar la turbina central. Ajá. Me parece muy bien, pero yo tengo que ir hasta allá arriba. Ya, la cosa es cómo llego hasta allí. Ya, pero si te apuntas cuando la gente está en directo, no te podemos meter en lista. Hay que pensar un poquito también. Si soy yo el que hace la lista y estoy en directo, ¿cómo quieres que te apunte? Marvin Delta 51 X-Ray, iteración de ciclo. Ya, qué susto. Ya, pero si yo estoy en directo, ¿cómo quieres que te apunten? Si no puedo... Lo que no haces es dejar el directo para apuntarte a ti. Y está más que dicho que los directos, las horas se piden un día antes de cuando se hace el directo. Y luego hay movidas. No entiende, pero siempre hace lo mismo. Esperes hasta el día que no es... Hasta el mismo día y a última hora, a último minuto, corriendo. Hola. Temperatura del disipador al 75%.
No, al directo, pero coño. Hay que estar más atento. Siempre esperáis a lo mismo, pero tanto tú como los demás, igual. Si puedes hacerlo igual, pero lo que quiero decir es eso, que lo pidáis con tiempo, no esperéis a ahora que quedan 8 minutos para que sean las 12 a hacer directo. Mierda, ya me caigo. Ay, Dios mío. Un trabajo impresionante, piloto. Te esperan en la sala de control. Bienvenido, piloto. La electroherramienta es lo que necesitamos para avisar a la flota limpia. Bienvenido otra vez, señor. Fantásticos movimientos. No veas, sí, está. Uno menos. ¿Dónde estás? Aquí. No se crea que se va a salir de uno y del otro. Si no quieres estar en un grupo, no estás en ninguno. Tazu, ¿vas a ver? ¿Vas a hacer abrir el directo o no vas a abrir el directo? Te estoy metiendo en la. Te estoy apuntando en la lista. Pues venga, vete preparando. Tienes 4 minutos. Tienes 4 minutos porque yo me voy. Y si me tengo que cambiar, tengo que tener una lavadora, tengo que hacer varias cosas. Luego voy a comer fuera y luego a la tarde me voy a trabajar. Y ahora otra cosa os digo. Como no os apuntéis todas las horas de hoy. De hoy para mañana. Mañana olvidaros. Mañana no estoy para nadie. Y luego no se diga que no he avisado.
Yo mañana pliego a las 7 de la mañana. Y me iré a dormir y no me levantaré hasta la tarde y luego me iré otra vez a trabajar de noche. Vale, a ver. Todo ya estás en directo, ¿no? Vale. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos aquí ya. Yo tengo cosas que hacer. Gracias a todos por pasaros. Y nada, ya nos vemos el lunes. O ya mañana no creo, que madrugo mucho. El lunes ya veremos, porque pliego a las 7 de la mañana. Y no sé si abriré el lunes o aprovecharé para descansar. Igual cambio y abro de tarde, ya que tengo 7 días libres. Pero bueno, que nada, que tengáis un buen fin de semana y apuntaros todos hoy para mañana. Mañana no estaré disponible. ¿Vale? Un saludito, venga. Pasadlo bien. Pero, marica, igual me paso esta tarde por tu casa antes del curro, ¿eh? Espero que tengas ahí el polvo, el toblerón ese preparado. Ahora te hablo por WhatsApp. Venga, gente. Hasta luego. No vayáis, que pongo esto final y hago la raid, ¿vale? Chao.